Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí con Castlevania Portrait of Ruin y hoy vamos a disfrutar de empezar un poquito la gran aventura. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues os lo voy a explicar de manera sencilla, pero vamos a seleccionar este slot y voy a empezar el modo de antigua armadura hacha. No sé qué modo vais a seleccionar vosotros y demás, pero bueno, como ya sabéis, esto simplemente lo que os digo es disfrutar de la aventura. Como siempre, vamos a poner aquí el nombre, voy a poner Josh. El hacha, obviamente. Y bueno, aquí empezamos la gran aventura. Como podéis ver, nos encontramos con un nuevo personaje, en este caso bastante interesante, como no, que es la antigua armadura hacha, ¿vale? Aquí esto va a ser brutal y vamos a poder ver un montón de cosillas. Así que vamos al lío y a por todas. Ahí arriba, como podéis ver, tenemos el tema de niveles y, bueno, básicamente lo que os digo. Hay muchísimas cosas que hacer y hay que disfrutar a tope del contenido. Venimos por acá, vamos allá, subimos, por aquí no se puede. Este, lo bueno que tiene, como podéis ver, tenemos desde el principio este salto, ¿no?, esta elevación, así que podemos usarla para ir a todos los confines del castillo desde prácticamente el principio del juego, lo cual pues nos puede ayudar incluso bastante al tema de levear. Pero bueno, vamos a acabar con estos enemigos. Lo que os digo, ahí arriba nos saldrá vida y demás, tenemos el hacha equipada y vamos a la aventura. Empieza antigua armadura de hacha y se viene fuerte, gente. Vale, como veis, podemos hacer lo de los rompibles, pero no, o sea, en objetos, importante dato. Aquí tenemos la sala de guardado y vamos a seguir. El tema es que aquí la experiencia, por ejemplo, no sale, pero existe, ¿eh? O sea, aquí se puede subir de nivel. Vale, este es ahí como va. Podemos aquí encima con el truquillo, podemos esquivar bastante fácil. Vamos a dejar que dejemos pase. Ahí está. Vale. Pues nada, Behemoth va, ha destrozado todo esto, increíble pero cierto. Y bueno, aquí podemos aprovechar para guardar la partida por primera vez, pero lo que os digo, simplemente vamos a la aventurita porque lo que interesa es subir de nivel. Lo bueno de, en este caso, de esta zona, y pues como podéis ver, a nosotros, por ejemplo, podríamos ya enfrentarnos a Behemoth nada más a empezar el juego. No os lo aconsejo por el tema de lo que os digo, interesa que subamos un poquito de nivel y demás, así que vamos al lío, vamos a buscar maneras de subir fácil. Una de las más sencillas, podemos aquí hacer el doble salto y tal, es lo que os digo. Hay zonas en las que en un principio del juego no podríamos venir, pero ahora con el modo antiguo armadura hacha sí. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, los guardias que nos valen bastante bien para poder subir de nivel y son una opción bastante, bastante buena. Así que vamos a intentar con ellos un poquito, ¿no?, el tema del leveo. Subida de nivel. Lo que digo, yo os intento siempre mostrar, ¿no?, los pro tips a lo fácil. Yo, mi consejo es, aquí sí que es lo que os digo, en este run vamos a completar todo. Podéis jugarlo en modo normal, en modo difícil, esto lo que os digo, yo os lo voy a hacer en normal porque en difícil no da nada, ¿vale? Este modo por completarlo no nos va a dar nada, no es como los modos de Jonathan y Charlotte que sí que nos van a dar cositas. Pero bueno, esto es lo que os digo, es un modo extra y vamos con armadura hacha que mola un montón, es un personaje secreto. Y la verdad que me mola bastante lo fácil que se puede subir por aquí. Bueno, hemos subido ya a nivel 5, lo que os digo, el plan es al principio del juego. Yo recomiendo que vengáis aquí de tranqui y vamos a subir al 10. Que claro, como podemos hacer el dash hacia arriba con el R1, esto va bastante, bastante fácil. Aquí el tema importante es que, claro, de armadura hacha, su ataque varía según el nivel que tengamos. Entonces aquí, como no nos podemos equipar nada, la clave es el tema de que hay que levear bastante para poder completar todo. Y uno de los planes que llevo es dejarme el personaje al 99, obviamente, haciendo el speedrun a tope. Así que vamos allá. Subidas rápidas que vamos a poder hacer. Fijaos que es que nos quitan bastante, ¿eh? Entonces es lo que os digo, estos enemigos pueden ser un poco peligrosos.
Vale, subida de nivel, 7. Voy a curarme porque me he quedado un poquito reventado, por si acaso. Ya sabéis que, por cierto, podemos lanzar el hacha, que también ayuda bastante. Vale, estos acabamos rápido con ellos y venimos por aquí. Vale, aquí tenemos varias cositas que hacer. La primera de ellas, como ya sabéis, tenemos por aquí esto de aquí. Ahora, obviamente, aquí no hay Eric, no hay nadie. Aquí está para guardar. Parece que todos se han ido del castillo, pero nosotros no nos curamos. Vale, estamos a nivel 7 y el plan, lo que os digo aquí, y yo creo que vamos a ir en este modo bastante más rápido que con el resto, ¿vale? O sea, es lo que os digo, aquí es sencillo todo, podemos venir por aquí de tranqui, podemos ir explorando el castillo en su totalidad. Estos enemigos caen muy fácil, así que lo que os digo, es más explorar el mapa que todo lo demás. Si veis, no tenemos el menú de porcentaje ni nada, simplemente aquí sale, por ejemplo, pausa. Aquí tenemos el TP, y ahora lo que vamos a hacer, ¿vale? Es venir por aquí, y como podéis ver, pum, esto atraviesa todo, ¿vale? Esto está hecho para que podamos... en este caso, de una manera fácil, el avanzar. Bueno, pues vamos con el primero de los, en este caso, stage. Ya veréis que ahora lo bueno aquí es que vamos a poder completarlo todo a la primera. Así que aquí estamos con Ciudad Brumosa y se viene el principio del fin. Esqueletos a mí, venid aquí. Una cosa también, por cierto, que si mantenemos arriba, esto es bastante, bastante útil. Ahora os lo voy a explicar, ¿vale? Pero bueno. Vamos allá. Venimos por aquí. Vale. Vale, por aquí acabamos con los enemigos rapidito. Picamos un poquito de carne. Y nos vamos. Venimos. Vale. Esto es lo que os decía, fijaos. ¿Veis? Este enemigo es bastante, bastante fuerte, pero si yo mantengo arriba, lo reviento de dos golpes. Vale, es con lo del hacha. El hacha esta, esto incluso para algún jefe puede valeros bastante, bastante bien, ¿vale? O sea, es lo que os digo. Es un personaje que se puede posicionar muy bien y eso obviamente nos va a ayudar. Pero bueno, el modo antiguo armadura hacha es lo que tiene, es este el gran misterio, ¿no? Y pues bueno, es otra manera de jugar a Castlevania para los fans, que lo que os digo, no trae trofeos, no trae nada, da igual, nos lo vamos a pasar muy bien. Tenemos aquí todo listo, así que vamos allá. Está chino y el otro, boom, fuera. Es como destrucción a mí. Hay que saber cortar con el hacha, chavales. Esto me recuerda a Confusión, con lo de los hachas. Eran temibles. Vale, por aquí. Aquí el tema es que tenemos unas habitaciones secretas. Entonces... 1, 2 y 3. Para eso valen las hachas. Vale. Venimos por aquí. Aquí está nuestro querido Barman. Te da bastante experiencia. Cuidadito con que nos tira ahí un ataque letal. Pero bueno, estamos al 7, ¿eh? O sea, poco a poco vamos aquí haciendo tripas corazón. Venimos por aquí, rompemos esto. Mira, la pastelería secreta. Vaya, ¿me van a dar algo? No tengo monedas, soy una armadura pobre. Parece que no funciona. Vale. Pues nada, lo hemos intentado. Somos armadura pobre, gente. Vamos allá, esto lo tengo ya registradito, así que... ¡Let's go! Joder, aquí arriba no llega al final. Tengo que ir por aquí primero. ¡Oh! Venimos por aquí, esto es una habitación, no hay nada, ¿vale? ¡Oh! Y por aquí vamos a continuar. Vale.
¿No llegamos? Aquí los enemigos lo bueno es que caen bastante, bastante fácil. Ya sabéis que para continuar tenemos que avanzar por allá, pero por aquí tenemos para desbloquear mapita, así que vamos a ello. Aquí el Nest of Evil se desbloquea obviamente llegando a full mapa, así que es importante tenerlo en cuenta. Vale, por aquí tenemos el TP, ¿vale? Y aquí tenemos a nuestro amigo Hachino que acaba de caer derrotado y aniquilado. Bien. Venimos aquí, tenemos esta, ya sabéis, esta salida que no sirve para nada más que esto. Y nosotros continuamos ahora con lo bueno. Hachino fuera. Pobrecito. Vale, ahora hay que venir para abajo para seguir avanzando, así que vamos allá. ¡Oh! Y lo divertidos que son estos modos, gente, o sea, de verdad. Fuera enemigo. Aquí tenemos la sala de guardado. Podéis recuperar, podéis guardar para recuperaros un poquito, sobre todo el tema de vida, ¿vale? Que siempre lo que os digo, al final pues ayuda un poquito, ¿no? Pero bueno, vamos al lío. Hay cosas más importantes que hacer y esta es una de ellas. Aquí, como ya sabéis, en el mapa, ¿vale? Está la zona, bueno, esto es fácil acabar con ello. Pero tenemos una zona en la que podemos, Vale. Aquí lo que tenéis que mirar es que por el medio tenemos la zona destruible, que es esta aquí. Entonces tenemos que venir por aquí para, lo que os digo, simplemente registrarlo en el mapa. No hay objetos, no hay nada, no hay enemigos, ¿vale? Pero bueno, es mapeado, así que vámonos aquí. Habitación secreta, lo que os digo, esta por ejemplo la primera pasada con Jonathan y Charlotte no se puede llegar. Tenemos que tener el super salto, el cubo para poder llegar, pero bueno, aquí a la antigua armadura hacha le da todo igual. Ella viene a salvar el mundo. Como veréis también, muchos de los puzzles del juego obviamente van a estar desactivados, importante dato. Pero bueno, creo que es algo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Aquí el tema es que ya sabéis que están los TPs y demás, pero como vamos a tener que cercar el hilo, vamos a hacerlo bastante, bastante fácil. Vamos a ir primero por aquí y vamos a buscar el camino rápido. Estamos ya a nivel 8. Seguimos avanzando venciendo enemigos. Ya leo. Vale. Por aquí acordaros un momentito. Todo tiene su aquel. Desde la habitación de guardado, ¿vale? Que tenemos aquí. Tenemos que venir, ¿vale? Por estas zonas de aquí, ¿vale? Entonces aquí esto es avanzar rápido. Tenemos aquí a los enemigos. Ahí pues vamos por aquí. Me encanta porque caen como moscas. Vale, esto ya está todo. Venimos por aquí. Vale. El tema está que aquí, en esta habitación, arriba, tenemos una de las zonas secretitas. Así que vamos a venir por aquí, abrimos. Simplemente la descubrimos, ¿vale? Nos venimos por aquí. Y ahora pues continuamos. Vale, enemigo derrotado, otro que cae. Vamos al lío. Por aquí, por abajo destrozamos bastante rápido, tenemos el TP. Vamos a guardar. Ya sabéis que estamos a nivel 8, ¿vale? Pues venimos por aquí, guardamos partidita, ahí estamos. Y ahora vamos a ir por aquí de tranqui, vamos a pasar de estos enemigos y vamos a por el primer boss, Dullahan. Aquí lo bueno es que la hacha debería hacer bastante daño. Otra opción fácil es esta. Dejamos esto pulsado y lo reventamos en segundos. Adiós, Dullahan. Lo que os digo. A ver, el hacha está rota. Sí, está bastante rota, pero bueno, ahí está. Esto sí que nos interesa porque, como podéis ver, el derrotar a los bosses nos va aumentando, ¿vale? La vida máxima. Entonces es bastante importante. ¿El primer boss ha durado segundos? Sí, ha durado segundos. Es lo que hay. Esto es que este ataque está muy, muy OP. O sea, las cosas como son. Sentidos útiles de tener este gran aliado y
poco más. Aquí tenemos la habitación de la rana, pero como podéis ver con la armadura, se puede entrar sin problemas. O sea, está pensada para que podamos literalmente explorarlo todo sin que nos lleve ningún problema, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta, pero va a ser, lo que digo, es un modo muy muy fácil. Si ya nos vamos conociendo el juego, pues obviamente va a venir bastante bien. Ya sabéis que por aquí tenemos que romper un poquito. A ver, ahí está, 1, 2, subida de nivel, toma ya. Estamos en el 9, venimos por aquí. Esto es simplemente descubrir mapeado. Y... que no, nos quitan apenas nada, o sea, literal. ¡Hola, amigo! Soy un hacha mejor que tú. Yo, llámame loco, pero siempre imagino esto como... bueno, mira, fuera. Ya no hay enemigos, vaya. Venimos por aquí, acabamos con todos. Oh. Y seguimos. Cajar a los enemigos no nos quitan apenas nada estos de aquí. Entonces va bastante bien todo esto para explorar. Vale. Nos quitamos el ejército de hachas y seguimos. Fuera enemigo. Fuera enemigo. Y venimos por aquí. Vale. ¿Qué queréis que os diga? No es un mapa excesivamente complicado, ¿eh? Las cosas con aquí está el TP y con esto y bajar aquí abajo ya deberíamos tener todo desbloqueadito, así que vamos al lío. Esto está ya todo unido, tenemos el mapa a 100% desbloqueado, así que primer mapa completadito enterito. Nos vamos ahora a la salida, ya habéis visto que están todas las habitaciones, incluidas las secretas, en el primer run, o sea, súper fácil. No hay ninguna dificultad, no hay nada complicado que hacer aquí, y es lo bueno de este modo, que vamos a poder disfrutar bastante rápido del tema del avance progresivo de los niveles y demás, y eso la verdad que nos viene bastante, bastante bien. Venimos aquí de tranqui, tenemos todo lo que es la entrada del castillo cubierto, activamos esto para habilitar la puerta. Y bueno, ahora lo que os recomiendo es que guardemos un poquito partida y lo que os digo, vamos un poquito a avanzar en el castillo, ¿no? Un poco a ver hasta dónde vamos, ya que, lo que os digo, por lo menos podemos en este momento, ¿no?, ir un poquito a levear. Estamos al 9, tenemos enemigos que nos pueden ayudar un poquito en nuestra tarea. Así que venimos por aquí y volvemos a la escalera. El plan es, por lo menos lo que os digo, en el primer vídeo subir al nivel 10. Así que vamos un poquito a hacer el power leveling con nuestro amiguito. Y a ver qué pasa. Ahí está. Otra manera fácil, si no me equivoco, hay ángulos en los que podemos, así podemos reventarlos fáciles, ¿ves? Eso, otro truquillo de si queríais levear rápido, por ejemplo, aquí. Va bastante, bastante bien, ¿eh? Simplemente subimos por aquí, pa, 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 y le vamos enganchando, ahí está. Y... sí o sí quiero subir al 10. Ahí está, subida de nivel 10. Vale, el tema es que ahora lo que nosotros vamos a hacer, ¿vale?, que va a ser bastante sencillo, es en este caso el venir a por Behemoth. Ya sé que acabamos de reventarnos a Dullahan, pero es lo que os digo, vamos on fire. Y el plan es, ahora que hemos terminado el primer cuadro, pues vamos hoy, por lo menos en este caso, a hacer aquí avance y vamos a ir a por ese Behemoth para que no quede nadie que pueda detenernos. Así que venimos por aquí. Bueno, podéis aprovechar para guardar si os han tocado un poquito. Lo que os digo, lo justo, ¿no? Aquí venimos. Y vamos a por el segundo boss del juego. Así que vamos allá. 1, 2. Y la armadura hacha se viene a tope. Esto va a ser fácil. Thank you.
Ahí está. Fuera. Behemoth derrotado. Aumento de vida conseguido. Vale, pues ya tenemos nivel 10, bastante beat. Y bueno, ahora yo lo que os recomendaría, ya que estamos por aquí, por estas salas y demás, es todo lo de abajo. Es importante que entendáis que es lo que podríamos llamar nuestra barra de vida segura, ¿no? Se vienen las mazmorritas, se viene todo el camino hacia lo que es el siguiente enemigo. Así que, claro, aquí teniendo en cuenta el tema y demás, yo lo que os digo, lo que voy a intentar es hacer un poquito ahora el tema de exploración, ¿vale? Para ir aumentando cositas. Y así pues vamos avanzando por lo menos con el tema del castillo, ¿vale? Mis recomendaciones. Ya sabéis dónde está el siguiente jefe, está bastante lejos, así que vamos a intentar también hacer las catacumbas. Y para ello, pues ya sabéis, no hay mejor camino que este, así que venimos por aquí. Y aquí pues hay dos cositas, ¿no? Por aquí podemos seguir por aquí hacia el otro lado o podemos venir en este caso por aquí, ¿vale? Aquí lo importante es acordaros siempre de esta pared. Esto lo que os digo es por exploración, es una pared secreta. Venimos por aquí de tranquis y vamos a intentar avanzar. Esto nos va a llevar a la siguiente zona, las mazmorras del castillo, así que vamos allá. Aquí tenemos enemigos tochos, pero no hay nada que pueda detenernos, chavales. Somos un hacha. Sube a nivel, nivel 11, ¿vale? Venimos por aquí y nos vamos bajando para abajo. Fuera aún, Yo lo digo, el hacha esta está muy rota. Aquí había una habilidad, pero bueno, ya sabéis que todo lo que sea conseguir estas cosas no va ni bien, así que ¡vamos allá! ¡Eres tú! ¡Oye! Vale. Venimos por aquí. Sobre todo, el principal consejo que os puedo dar con esto, ¿vale? O sea, os va a parecer una tontería, pero os lo digo en serio. Es el hecho de que, es que fijaos, la exploración con esta armadura es tan fácil. Además, lo que os digo, el tema de, por ejemplo, enemigos como la sombra helada y demás, o el golem, nosotros simplemente con dejar el hacha hacia arriba, no solo nos protegemos, sino que nos reventamos a los enemigos bastante, bastante sencillamente. Así que es importante. Vale, el tema es que, como ya sabéis, aquí en el medio tenemos que destruir... A ver, esta... Esto con lo del hacha parece que no, pero aquí es importante porque fijaos que tenemos un aumento de PS máximos. Y es lo que os digo, el tema de los aumentos obviamente es súper importante, porque aquí no tenemos equipamiento, así que todo lo que sea aumentos fijos de PM y PS nos van a venir tremendamente bien. Así que es muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Vamos a ir por aquí simplemente para explorar esto. Vale, este ya está. Pues no vamos. Ay, espera, que la sala de guardado está ahí arriba, ¿no? No entró. Sala de guardado, aquí está, curamos. Bien. Ok. Sala de TP, que también siempre es bastante útil. Enemigo bastante tocho, pero lo que os digo, hacha. Y ahora volvemos, están los Gurami o tritones. Duró poco, el dragón. Es que aquí no lo puedes considerar ni miniboss, porque es lo que os digo, está tan roto el hacha que... creo que el enemigo este es de lo que más nos ha durado hasta ahora, ¿no? Ahí está. Me siento OP. Tritones o no, lo que os digo, estos enemigos quizás sean los que más por saco pueden andar, ¿eh?
Vale, el tema es que aquí, como sabéis, lo suyo sería avanzar para arriba, pero yo os lo voy enseñando todo, así que aquí en la tubería ya sabéis que podemos romperlo para conseguir un objeto, que no hay nada literalmente en este modo, ¿vale? Pero en el modo de Jonathan y demás sí que lo hay. Vale, vamos a ir por aquí un momentito. ¡Opa! A ver, para avanzar hay que ir en este caso por aquí, pero primero tenemos que venir por aquí para rellenar esta zona, así que venimos aquí tranquilamente por arriba. Acabamos con el hombre invisible y nos vamos. Así de fácil. Vale. Aquí, antes de subir para arriba, ¿vale? Esto sí que quiero que lo tengáis en cuenta. Aquí tenemos una zona secreta en el suelo. Así que... vamos a romper. Ah, ¿puedo romper desde aquí? Ah, no lo sabía, mira. Con ataque normal, sin apuntar hacia abajo, podemos romper, vale. Esto es un aumento de PM, por tanto, es importantísimo que lo que digo, lo cubramos bien. Y ahora, pues, let's go. Vamos por aquí un de tranqui. Ahí está. Acabamos con todo lo que se pueda. Y de nuevo toca ascender meteóricamente. Venimos por aquí a la siguiente zona del castillo. Hemos completado las mazmorras fácilmente, así que vamos allá. ¡Hola, esqueleto! Este pibe es fuerte. El pibe. Persefone. Cuco. Tenemos la sala de TP. Y aquí arriba tenemos la sala de guardado. Que tanto hemos ansiado. Así que venimos por aquí. Espera, espera. El TP está aquí y la sala guardada está para allá. Ahora esto lo podemos conectar con todo lo otro que hemos venido. Voy a hacerlo ya y así vamos subiendo un poquito de experiencia. Subida de nivel, toma ya. Vamos a ir conectando el castillo, ¿eh? Aquí está la poca broma. Vale, conectamos. Esto de aquí ahora de momento no hace falta que sigamos avanzando por aquí. Ustedes sabéis que es para ir a la zona de la gran escalera y demás. Eso lo podemos dejar para más adelante. Pero bueno, el tema importante es lo que os digo. Aquí el primer vídeo ha sido todo un éxito. La antigua armadura hacha está ready for all. Y esto es buenísimo. Hay que llegar a la sala de guardado y ahí terminaremos esta aventura por el día de hoy. Ya me diréis en comentarios qué os parecen estos modos. La verdad que lo que os digo son modos bastante divertiditos y molan muchísimo para ir pues avanzando en el juego y completando cosillas like a más. Así que, como siempre, venimos por aquí, ya sabéis, tenemos al esqueleto, le decimos adiós, mete a mí. Y aquí tenemos la sala de guardado, donde vamos a guardar partida y donde vamos a terminar este primer vídeo de este modo, del modo antigua armadura hacha. ¿Qué queréis que os diga? La verdad que es un modo bastante divertido, creo que espero o deseo de corazón que os haya gustado. Y bueno, pues el plan es eso, ¿no? Iremos avanzando todos los días un poquito con este modo aquí, que lo que os digo no tiene una historia como tal, pero es uno de los modos de juego que obviamente quería traeros también. Así que lo que os digo, pasadlo en grande, disfrutad de la vida. Si os ha gustado, dejad el buen like. Soy José Herrero y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.